amb Maria Neira, que és directora de la Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut. Senyora Neira, què tal? Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. ¿En què punto se encuentra ahora mismo la, la epidemia del coronavirus en Espanya con els datos que tenemos encima de la mesa? Bueno, dentro de. de la, creo que la previsión epidemiológica nos daba más o menos esta situación. Esperemos que, eh, en fin, pronto se pueda llegar a ese pico sin querer dar falsas esperanzas, ni mucho menos, pero hay que seguir avanzando y esperar que estas medidas de confinamiento y de prevención que se están tomando, de control y de, de contención del virus, al mismo tiempo reforzadas por lo que se está haciendo en nuestros hospitales, atendiendo a esos pacientes más graves, que den resultado. Hay que seguir, obviamente, eh avanzando en ellas, hay que seguir eh sobre todo ejecutándolas y no relajarse y eh, confiando que pronto podamos empezar a ver la salida de este túnel. Uh -huh. uh, con los datos actuales usted teme que que España pueda superar las cifras de Italia? En ningún caso hay que tener eso como modelo. No tenemos que llegar a eso. Hay que poner todas las medidas necesarias para que eso no se produzca. Hay que eh, asegurarse de que en los hospitales la parte asistencial está perfectamente organizada, que hay, uh, uh, que hay todo el material, que hay el personal, que tienen todo lo que necesitan para tratar a esos pacientes, organizar la planificación, distribución entre distintos hospitales, en fin, cosas que se saben hacer perfectamente, pero luego seguir con la estrategia de salud pública muy fuerte de contención del virus, sí. de efectivamente parar la extensión, la transmisión de ese virus y eso se hace primero proteger mucho a nuestros mayores, eso es, ahí sí que tiene que haber un escudo tremendo, un blindaje total en la protección a esas personas mayores, física y psicológica, tenemos que protegerlos psicológicamente porque en estos momentos están muy vulnerables desde ese punto de vista oyendo noticias muy eh, aterradoras todos los días. Y segundo, con esa detección de los casos de sus contactos y aislamiento y seguir con esa con la misma fuerza del primer día seguir con eso y y bueno, es confiar en que va a funcionar. Estos días en España uh, hay un debate sobre si se tiene o no que aplicar el confinamiento total. Hay comunidades autónomas que ya están pidiendo uh, al gobierno español que lo aplique ya el confinamiento total. ¿Usted cree que España tendría que aplicarlo? Cada país efectivamente tiene que hacer su propia evaluación de riesgo, tiene que tener su análisis de la situación. Nosotros no podemos entrar en todos esos detalles en ese análisis. Son decisiones que son horriblemente difíciles, horriblemente eh, estratégicamente complicadas y que van a tener unas, unas consecuencias eh, sociales y económicas eh, tremendas. Por lo tanto, eh, le corresponde a cada país, tomar esa, a cada gobierno, tomar esas decisiones. Nosotros podemos asesorar en cuanto a, a experiencias de otros países, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. No tenemos en este momento, evidentemente, una fórmula matemática, una fórmula mágica que podamos decir ahora esto, ahora lo otro. Lo que sí está claro es que si ese sector económico que funciona aún, ese pequeño sector económico que todavía funciona, que se tomen las medidas necesarias de aislamiento social, de protección de esos trabajadores y así poder mantener ese mínimo de actividad. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ahir deia això. Asking people to stay at home and other physical distancing measures are an important way to of slowing down the spread of the virus and buying time. But they are defensive measures that will not help us to win. To win, We need to attack the virus with aggressive and targeted tactics. Testing every suspected case. Por tanto, no sé si usted cree que España debe urgentemente pasar al ataque con el virus. por supuesto, ataque y defensa son absolutamente necesarios. la defensa sería también en los hospitales lo que se está haciendo ya con esos pacientes que ya el virus ya produjo esos casos severos. y el ataque es todo lo que se hace para, para frenar al virus, para contenerlo, para suprimirlo si fuera posible. en el obviamente el director general cuando habla habla para, para el mundo, no habla solo para unos países en europa que están tomando ya unas ciertas medidas. Claramente la estrategia es seguir con la estrategia de salud pública de confinar, de aislamiento social, pero también la detección precoz de los casos con el fin de aislarlos, con el fin de, de que la cuarentena sea... Ejecutada de una manera muy, muy rigurosa. Y eso es de lo que se trata. Eh, desgraciadamente, en el mundo esas medidas no están, eh, digamos, eh, eh, homogenizadas. Cada país está haciendo más o menos eh, la, 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 las decisiones que les corresponden según su situación epidemiológica, pero hay que decir que en muchos países la distancia social se practica todavía de una manera, digamos, muy leve y muy eh, digamos, atenuada. Mientras que en españa las medidas de confinamiento social o en italia son muy estrictas en este momento y confiamos en que en fin esas medidas funcionen unido a esta aceleración ahora en más test, que nos va a dar una información que va a ser muy útil también para definir y afinar todavía más las medidas que fueran necesarias o sea, podríamos decir que italia está atacando más que, que españa en este sentido Italia tiene una situación epidemiológica muy dura en este momento y probablemente también una situación de organización interna eh, que necesita una, una, digamos un, un ajuste de, de, de esas medidas. Eh, cada país tiene que ver dónde están esos focos, qué es lo que se tiene que hacer en ese foco y ver en función de eso cuáles son las medidas más eficaces. Eh, como decía, con la la, 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 la detección ahora de, 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 de la aceleración de estos test para detectar eh, casos y detectar contactos confiamos que esa sea una técnica de ataque también además de la defensiva que tiene que dar buenos resultados y en qué momento un país va a poder dejar de, de atacarlo digo por ejemplo en el caso de de China no sé si hay que aplicar otras medidas, eh, o sea, que el confinamiento ya no sea tan de, de esa forma tan estricta, no sé en qué momento hay que dejar de atacar ese virus porque el virus va a seguir atacando, es lo que imagino, ¿no? Sí, la idea es, el, el objetivo ideal, digamos, la estrategia ideal sería combatir, frenar, suprimir el virus, digamos, la, 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 sí. la supresión, la, la, la contención de ese virus y que no hubiera otra oleada y que no tuviéramos que, que aceptarlo, digamos, aceptar que se va a quedar con nosotros. Y eso todavía estamos en esa fase, todavía podemos contener el virus, todavía podemos suprimirlo, pero efectivamente van a ser medidas muy duras a nivel global porque eh, eh, cada uno está... Estamos mirando nuestro territorio, nuestro país, pero tiene que haber un esfuerzo global coordinado también si realmente queremos suprimir este virus y no solo entrar en una política de mitigación. Y ahí va a haber necesidad de, de mucha coordinación, de mucha solidaridad, de mucha armonización en las medidas y de, de, de en fin, un seguimiento muy estricto y monitoreo muy estricto también. 11 i Maria Neira, directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut. Gràcies per acompanyar-nos, moltes gràcies i un abraço. Moltes gràcies, un abraço. Mayol.